la tierra, nuestro hogar, en donde vivimos en paz y armonía. Bueno, no siempre. El planeta donde la vida prospera. Bueno, no todas las veces. El lugar en donde vas a pasar tus últimos días. A no ser que seas tripulante del Mars One. Supuestamente ellos nunca regresarán de Marte. Pero, ¿qué pasaría si muy muy lejos hubiese otra amenaza que aún no hayamos visto? Me refiero a la posibilidad de que alienígenas estén buscando planetas para conquistarlos y aprovechar sus recursos. Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Tal vez pienses que esto no es posible, o tal vez sí. Pero quiero que sepas que hay científicos que se lo han tomado muy en serio. Es el caso de David Keeping y su estudiante Alex Tichy, que han publicado un artículo en donde plantean una solución frente a una posible amenaza de extraterrestres que, en su búsqueda de planetas habitables, puedan dar con la Tierra. Y esta solución sería... esconder la Tierra. Sí, tal como lo oyes, esconderla. Quédate que te explicaré cómo. Mira, este es un ejemplo de un planeta cualquiera girando alrededor de una estrella. Como lo hace la Tierra cuando gira alrededor del Sol, que pues obviamente también es una estrella. Desde esa perspectiva podríamos decir que el planeta pasa por enfrente de su estrella. Al pasar enfrente entonces le estaría tapando. Y debido a esto el brillo que es proyectado por la estrella disminuiría en cierta proporción. De la misma manera, por ejemplo, que el brillo de tu laptop disminuye cuando tu gato se pone enfrente de la pantalla. ¿Ves? Es algo parecido. Sin embargo, en el espacio, esta disminución de brillo es muy fina y debe ser detectada por instrumentos especiales, como el satélite de la misión Kepler de la NASA. Este satélite es un telescopio que va detectando variaciones de brillo y lo traduce en señales como esta. Aquí, desde esta perspectiva, aún no vemos que el planeta esté por delante de su estrella. Por lo tanto, el brillo es constante y su línea es recta. Pero apenas pasa por enfrente de su estrella, fíjate cómo se forma una curva hacia abajo, debido a que el brillo disminuye. Y finalmente, una vez que el planeta ya no está por delante, el brillo regresa a su estado original. Ahora, para estar seguros de que esta señal es debido a un planeta orbitando alrededor de una estrella y no a un objeto cualquiera que pasaba por ahí, esta disminución de brillo debe repetirse siguiendo un patrón constante a lo largo del tiempo, ya que, obviamente, un planeta al girar alrededor de su estrella sigue un patrón definido. Como la Tierra que gira alrededor del Sol. Una vez confirmadas estas condiciones, recién podemos decir ¡eureka! Se ha descubierto un nuevo planeta que orbita alrededor de una estrella. O en el caso específico de la misión Kepler, se hablaría de un nuevo exoplaneta, es decir, un planeta fuera de nuestro sistema solar. De esta forma se han descubierto más de 1000 planetas, y más de 10 estarían en zonas habitables de sus respectivas estrellas. Dicho todo esto, recién puedo explicarte por qué los astrónomos del inicio tienen preocupación frente a una posible amenaza alienígena. Lo que ocurre es que ellos se preguntaron, ¿qué pasaría si los extraterrestres están usando alguna técnica similar a la nuestra para detectar planetas? ¿Puede ser que eventualmente den con la Tierra y quieran venir a depredarla? Frente a esta preocupación, ellos quisieron plantear una solución, y la solución fue que esconderían la Tierra. Pero no, no están planeando construir estructuras del tamaño de nuestro planeta para esconderlo, aunque hay quienes lo han propuesto en el pasado. Lo que ellos plantean es la construcción de dispositivos que puedan emitir rayos láser desde la Tierra en el momento preciso y por una duración determinada, de tal forma que no sea posible detectar una disminución de brillo. Para entenderlo mejor, ahora veámoslo desde esta perspectiva. Hasta aquí podemos ver que la línea sigue recta, es decir, el brillo es constante. Ahora, en este punto es cuando el brillo debería disminuir ya que el planeta estaría pasando por enfrente del Sol. Sin embargo, es en este preciso momento en el que los rayos láser se deberían empezar a emitir y por lo tanto, la señal de disminución de brillo se vería anulada y en consecuencia la línea seguiría siendo recta. Es así como los alienígenas terminarían engañados y pensando que la Tierra no existe. Ah, y por si te lo estás preguntando, la energía a emplearse no sería mayor a lo que utilizan 70 hogares estadounidenses durante un año. Finalmente quiero decirte que a esta propuesta de ocultar la Tierra se han sumado algunas críticas, ya que hay quienes consideran que los extraterrestres están conscientes de nuestra existencia desde hace muchísimo tiempo, y haciendo esto solo terminaríamos por llamar su atención, dándoles a entender que algo raro le pasó a la Tierra. Ok, pongámoslo así, imagínate que tú tienes un vecino que prende y apaga sus luces todos los días a la misma hora, y de pronto un día, deja de prender las luces por siempre. ¿No te parecería algo raro? Algunos incluso irían a ver qué ocurrió. Bien, según los críticos, esta misma curiosidad propiciaría que los alienígenas nos hicieran una visita para saber qué pasó con nuestro planeta.
Por último, quiero preguntarte, ¿estás del lado de los que creen que esta es una brillante idea o del lado de los que creen que es una pérdida de tiempo? Quisiera saber tu opinión en la caja de comentarios. Este ha sido un video para El Gato de Tesla. Muchas gracias y nos vemos en otra ocasión. Chao.